Los pescadores costarricenses vecinos de la zona sur, quienes desde el miércoles anterior estaban a la deriva, fueron rescatados por un carguero de contenedores. De acuerdo con Martín Arias, director de Guardacostas, explicó que un familiar de uno de los pescadores les dijo que la embarcación se había perdido, por lo que a partir de ese momento se coordinó para su búsqueda. La embarcación salió desde Golfito y el capitán del barco falleció producto de un infarto. Bueno, este es un caso triste, porque hay uno de los marineros que falleció, aparentemente dicen los compañeros de él, por un infarto, porque además era diabético y de tercera edad. Este caso lo empezamos desde el miércoles, al reporte de una de las familiares del ahora fallecido, de que se extravía la embarcación, no el propietario, sino uno de los familiares de uno de los tripulantes de los pescadores. A partir de ahí hemos coordinado con Panamá, les pedimos favor tratar de localizarlos con sus embarcaciones, con sus aeronaves, porque sabíamos que estaban fuera de nuestras aguas. Los esfuerzos y coordinaciones con diferentes países se llevó a cabo. Los pescadores contaban con un teléfono satelital, que fue el punto clave del rescate, por lo que a través del Centro Internacional de Búsqueda y Rescate de los Estados Unidos se logró emitir ese llamado de auxilio. Con Ecuador, que también mandaron embarcaciones más de 200 kilómetros de sus costas, sus aeronaves, Colombia también sacó buques y sus aeronaves, el guardacosta de los Estados Unidos nos dieron un patrullaje jueves, viernes y sábado, muchísimas horas con sus aviones de patrullero marítimo, los conocidos como P3, y nosotros en nuestras aguas, pero sabíamos que estaban por la proyección y por lo menos lo que habían manifestado ellos era que estaban en aguas internacionales. El barco fue encontrado por otro comercial que se desvió más de 90 kilómetros de su ruta original para ayudarlos. Radió que sí, que ellos podían ir, estaban a 90 kilómetros de la posición, iban hacia Ecuador, que variaron el rumbo a 90 kilómetros para tratar de llegar donde está la embarcación, y sí, a la medianoche ya habían dado con el barco los tripulantes y el fallecido, lo subieron a bordo, y lo que dicen ellos es que el barco de pesca, el Bismarck, no pueden trasladarlo, está en muy malas condiciones, es un barco viejo con muy malas condiciones, se quedó sin máquinas, sin electricidad, sin electrónica, que tienen que abandonarlo, le ponen unas luces estroboscópicas para evitar accidentes marítimos, y los tripulantes son llevados, estarán llegando mañana al puerto Esmeralda en Ecuador. Los tripulantes del Bismarck, que estaba a más de 300 kilómetros de la costa costarricense, junto con el capitán fallecido, serán llevados al puerto de Esmeralda, Ecuador, y ya fue informada la embajada costarricense en ese país para que sean atendidos. Ya fue notificada la cancillería nuestra, la fiscalía, para que el cónsul nuestro en Ecuador pues le dé la atención del caso y luego buscar la manera cómo se va a repatriar ese cuerpo. Por el mal estado de la embarcación Bismarck, quedó a la deriva.